Parece que es recelosa de él. Como viejita, ya. Sí, creo que es este. Bueno, hablando en cuanto a los chinches, sabemos que es un insecto. En esta zona existe el triatomino. Y donde lo podemos encontrar es en... Siempre están en las casas. Por lo general que son casas de adobe. Se van a encontrar en las paredes o debajo de adornos. Y también lo típico es los nidos de las aves, de las gallinas, donde van a estar las... Donde ponen cerca de ahí de toda esa paja, ahí se encuentran los insectos. Otra zona también es, por ejemplo, la leña que la gente acumula. Ahí en esas zonas es donde también llega el insecto y se esconde. Y luego en la noche es cuando prácticamente acecha, sea animales como los perros en este caso. También hay los cuyes, las gallinas mismas. Y otra fuente de alimento en este caso pueden ser los mismos, las personas que viven ahí. ¿Y esa casa allá sí de adobe, sí? Esa de ahí sí, el techo, sí, con la T. Estamos en el cantón Puerto Velo. Puerto Velo es uno de los cantones históricamente más afectados de la ciudad de Chagas. Y hace en el año 2000-2004 hicimos la búsqueda activa de casos de chagas en todas las casitas y escuelas. Para eso pues también recogimos los chinchorros, que lo llaman así. Aquí hay dos especies de chinchorros, patrongelos y chinache, la cual los criamos también en nuestro laboratorio. Tres de ellos dieron positivo porque tenían el parásito en sus heces. Y estamos también haciendo la búsqueda en perros, porque ellos suelen ser reservorios. Y es así que hace 3 meses fuimos a coger muestras de perros, las cuales de 43 perros nos salieron 5 positivos. Y hemos vuelto el día de hoy para dar a conocer a la familia los resultados y buscar el chinchorro para la próxima vez hacer la búsqueda vuelta en los niños.